tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana. Recibimos a Andrés Bertarreche, senador, integrante del Movimiento de Participación Popular. Gracias por venir. Por favor, un gusto. ¿Llegó la sangre al río? Hablo de la situación entre Astor y Mujica, mujiquistas, astoristas, esta división que aparece en el Frente Amplio, entre otras cosas acerca de la gestión de ANCAP. ¿Llegó la sangre al río? ¿Se llegó a un punto que no se debería haber llegado? A ver, algunas cosas importantes. En primer lugar, hay determinadas formas de plantearse las relaciones internas del Frente Amplio que son propias de la prensa, no de la fuerza. Y para uno que en el año 83, en la clandestinidad, fundó un comité, el Comité Horizontal, allá en Nuevo París, con un puñado de, en aquel momento, jóvenes casi que adolescentes, donde aprendimos muchas cosas. Una de las cosas que aprendimos es a discutir a veces hasta acaloradamente, pero que esas discusiones se tenían que quedar en lo que nosotros llamamos la lata, el lugar donde nos reuníamos. Y usted puede buscar 11 años de función pública, yo jamás, jamás tengo una sola línea de discusión en prensa de lo que es hacia adentro. Entonces, podemos discutir. Bueno, pero si Mujica largan dos cartas públicas, dos comunicados, poco tiene que ver la prensa realmente con esto. La carta de Astori, la primera de Mujica, a raíz de lo que sucedió por la declaración de Michelini, ¿verdad? Sí, sí, pero yo lo único que no me sumo. Yo no hago declaraciones de cosas que, por supuesto que tengo opinión, que por supuesto las discutiré en los ámbitos que las deba discutir, pero no tomo posición acerca de esta, de esto que sí ahora es público y está en prensa, y en realidad las discusiones, por más acalorada que sea, tienen que ser en las estructuras. A ver, yo puedo tener preguntas, conflictos dentro de mi familia, no las salgo a divulgar al barrio, y menos en el pasquín del barrio, no lo hago. No lo hago, por eso le digo, tengo 11 años de función pública y no va a encontrar una sola línea que hable de las cuestiones internas. Y ojo, no es que no tenga diferencias, yo creo que las diferencias son buenas, son sanas, sobre todo si se discuten fraternalmente, pero hay que darlas en el lugar que hay que darlas. Entonces en esto se están equivocando Astor y Mujica desde su visión, obviamente, ¿no? Desde mi visión, yo sé lo que tengo que hacer como militante Frente Amplista, como hijo de un comité de base, que era un excelente lugar para formarse políticamente y que esperemos que se retome, que los comités de base sean de nuevo esas academias increíbles de formación política para la gente de izquierda. Ahora, yo no voy a discutir sobre los posicionamientos de gente que manda cartas, sí voy a discutir de la importancia que puede tener las empresas públicas y la inversión en la empresa pública. Eso le iba a preguntar, porque lo que parece estar en debate, más allá de las posiciones particulares, es dos visiones, yo no sé si decir antagónicas, pero sí dos posiciones en torno a el rol de las empresas públicas en los gobiernos del Frente Amplio. Allí parece haber visiones cuanto menos divergentes. Yo creo que el país tiene visiones variadas, y no en los gobiernos del Frente Amplio, en los gobiernos. A ver si me explico. En el 2005, cuando el Frente asume el primer gobierno, y ojo, no estoy planteando el tema de la herencia maldita y todas esas cosas que, además de aburrirme, me parecen intrascendentes y justificatorias. Pero cuando entró el 2005 el Frente Amplio, muchos compañeros que entraban a UTE estaban realmente asustados porque no sabían si tenían que empezar con apagones programados, porque no daba la capacidad. Si había una seca, había problemas con las represas, iba a tener que haber apagones. Durante todo este tiempo hubo inversiones sostenidas en UTE. Eso, por ejemplo, permitió que vinieran empresas a instalarse, porque antes ni siquiera se podían venir empresas a instalar porque no tenían capacidad. Eso es la inversión en la empresa pública. Porque las cosas no pasan por casualidad. Las cosas pasan porque hay hombres que ejecutan políticas. Y en este caso, que el Uruguay durante 11 años haya tenido un crecimiento despegado al resto de la región, tiene que ver también con esas cosas, a las inversiones en UTE, a las ventajas competitivas que se generan cuando tenemos una siembra generalizada de fibra óptica. También las empresas que pueden venir a invertir acá vienen por eso. Y también inversiones que no son rentables, pero que son necesarias. Yo celebro la desulfurizadora. La celebro, porque más allá de si es rentable o no rentable, ¿cuál es el efecto, la externalidad sobre la salud de todos los uruguayos que estábamos respirando toneladas de azufre? Había que hacerla. Entonces, estas son las cosas que a mí me parece que son fundamentales. Discutir sobre
las empresas públicas como palanca de un desarrollo diferente. No hay que olvidarse que las quisieron privatizar. Eso también es política sobre empresas públicas. Y algunos las privatizaron, de hecho, al no hacer inversiones. A mí me parece correcto que se invierta, y que se invierta en función de una mirada estratégica hacia el desarrollo. Pero incluso si esas inversiones llevan a la situación que está hoy ANCAP, donde hay que, se piensan capitalizar con $1,000 millones, donde, a ver, financieramente la continuidad de la empresa está en una encrucijada. La decisión de invertir no fue tomada sin un criterio, sin un análisis para evitar este tipo de situaciones, más de 700 millones de pérdidas en los últimos 3 años. No, yo supongo que no, habrá que ver, porque además hay variables que no siempre se controlan desde la empresa nacional. A mí me tocó estar al mando de una empresa pública que se llama Instituto Nacional de Colonización. Y nosotros invertimos fuerte para lo que era la historia de colonización. Imagínense nomás que entre el 2000 y el 2004 se compraron 90 hectáreas en el quinquenio. 90 hectáreas. Y promedio, en los primeros 10 años de los dos primeros gobiernos progresistas, hubo 100.000 hectáreas compradas en esos 10 años. Es decir, pasamos de 90 en un quinquenio a 10.000 hectáreas por año. En el quinquenio del 2000 al 2004 se le debía plata al Banco de República para pagar salarios de los funcionarios. En el diseño del gobierno del Frente Amplio, con esa inversión que se hizo, sobraba plata para poder reinvertir en tierra. Es una cuestión de gestión. Cuando quieren discutir de gestión, discutimos de gestión. Eso le iba a preguntar, porque no queda, de alguna manera esto no es como una especie de golpe en la línea de flotación hacia la gestión del gobierno de José Mujica. Va a ser difícil, o uno imagina hoy que puede llegar a ser difícil en una próxima campaña electoral, que el MPP se plante y diga, bueno, nosotros para gestionar resolvemos de la siguiente manera, más allá de quién sea el candidato, si es Mujica o no, pero que el MPP pueda acompañar una política de gestión. ¿No siente que les pegan directamente en la línea de flotación? No, siempre lo han querido hacer. Ahora, yo me siento tremendamente orgulloso de la gestión que por lo menos a mí me tocó hacer en el Estado, siendo un integrante del Ejecutivo del MPP. Nosotros recibimos en el 2005 un Instituto de Colonización fundido y terminamos con un Instituto de Colonización que se proyecta para los próximos 30 años. Le decía lo mismo en la UTE, le decía lo mismo en Antel, que se haya sembrado fibra óptica nos da ventajas competitivas, nos da ventajas generadas a partir de la propia decisión de una empresa pública. Pero usted sabe que en ANCAP la impresión y la percepción que hay sobre todo la ciudadanía no es la de una gestión exitosa. Y no va a ser nunca la percepción que hay en la medida que se plantee, por ejemplo, que la sulfurizadora fue un gasto innecesario, cuando evidentemente es muy difícil rentabilizar algo que tiene que ver sobre todo con el medio ambiente y que nos estaba llenando los pulmones y que ya desde el 2008 estaba prevista. Antes no, ¿eh? Antes nadie se preguntaba si estaba bien o estaba mal que los uruguayos nos llenáramos los pulmones de azufre. De eso nadie hablaba. Ahora, hoy no lo hacemos. Cuando termine esta entrevista y salga afuera puede respirar tranquilo que por lo menos azufre no va a tener. Tampoco puede haber una buena percepción de una gestión si hay que poner $1,000 millones para que la empresa siga siendo viable. Depende. Esto pasa en las empresas privadas también, que se generan en determinados momentos y por determinadas circunstancias la necesidad de reinvertir. No me parece. Eso, claro, hablarle $1,000 millones, $800 millones o $500 millones a cualquier ciudadano normal es descomunal. Ahora, en el marco de lo que es una empresa, la empresa más importante del país desde el punto de vista de lo que gira, de la cantidad de capital de giro, de lo que vende y de lo que compra, no es una cosa que pueda hacernos temblar. El tema es si esa reinversión va dirigida a conseguir las metas y los objetivos que se plantean. ¿Les molestó que Michelini planteara públicamente que habría que remover a las autoridades de ANCAP? A mí me molesta que cualquier compañero, cualquiera, tenga discusiones por la prensa. Yo creo que las discusiones se tienen que dar en los ámbitos. Lo insisto, me parece que es donde se debe dar. Sí me molesta, y me molesta muy en serio, que el doctor Lacalle Pou, ayer en Maldonado, haya planteado con una absoluta irresponsabilidad, casi que riéndose de la Constitución de la República, si tienen tiempo, si están aburridos, lean la Constitución, dijo,
cuando en realidad está violando flagrantemente la Constitución de la República. ¿La calle Pou violando la Constitución? Sí, señor. Sí, señor. Es decir, en el mismo momento que plantea la remoción y que hay que reestructurar, porque en primer lugar es cierto, había directores del Partido Nacional en ANCAP, recién ahora se dan cuenta, tendrían que haber tomado medidas si era así, si estaba tan grave y si después desde un estrado se puede decir esas irresponsabilidades. Pero fíjese, la diaria, martes 17 de noviembre, una foto del director de la ANB, Borsari, con el señor senador Lacalle Pou en un acto. Ahora lo mostramos para la cámara. Lo mostramos para la cámara. Está bien clarito. El escribano Borsari es director de la ANB. Uh-huh. No puede tener actividad política. No solamente está violentando el numeral 4 del artículo 77 de la Constitución, pero violentando flagrantemente, sino que cuenta con el apoyo del senador Lacalle Pou, que tiene fueros, porque si no, esto tendría que terminar en otro lado. Y yo le voy a leer lo que dice el numeral 4 del artículo 77 de la Constitución, que no hay que leer cuando uno está aburrido o cuando le sobra el tiempo. Es bueno leerlo para saber cuál es nuestro marco legal. Los directores de entes autónomos y los servicios descentralizados deberán abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos. Esto fue en la Casa del Partido Nacional. Y puede ir a hablar de vivienda, pero habló de cualquier otra cosa que de vivienda. De formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir un manifiesto de partido. En general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político. Y esto tiene penalidades importantes. Pero tiene penalidades importantes que vamos a hacer, porque yo le voté la veña a este señor y me siento defraudado en la buena fe por las que hago las cosas dentro de un pacto interpartidario. Pero me parece que cuando el senador Lacalle Pou, desde un estrado, plantea cosas sobre ANCAP y plantea artículos de la Constitución livianamente, por lo menos tendría que tener la decencia, el decoro, De no estar violentando la Constitución como la está violentando. Y ojo, es una foto, yo esperé, esto lo tengo desde el otro día que salió la diaria, esperé que alguien tomara alguna resolución, que el partido llamara la atención, que no, bueno, lo tendré que hacer yo, pero y quiero saber qué piensa el Partido Nacional, qué piensa el Partido Colorado, qué piensa el Partido Independiente. ¿Y dónde va a plantear este asunto? Ah, en la Cámara, en donde tenga que serlo. Esto es según este mismo artículo 77, debería de presentarse ante la Corte Electoral. Pero a mí lo que me molesta es que políticamente un senador de la República avale la transgresión del código más importante que tenemos nosotros, que es la Constitución de la República, y que después nos venga de un estrado a dar clase de cómo se respeta la Constitución. Lacalle Pou lo que plantea, y está desde hace algún tiempo, ya incluso en campaña electoral él lo había mencionado, es que quienes gestionen las empresas públicas sean responsables, hasta incluso a veces con su patrimonio, acerca de las resoluciones que toman. Eso está y se opera, se llama fenómeno de repetición. Es decir, si un recurso de repetición, si un funcionario de cualquier rango, no solamente los políticos, de cualquier rango, por acción o por omisión comete situaciones que determinan problemas financieros, tiene que responder. Ojo, y nosotros... Pero eso no pasa, ¿no? No pasa comúnmente. A ver, pasó lo de Pluna y nadie responde con su patrimonio. No, sí, podemos seguir desde antes, porque Pluna no se inicia con esta administración. Pluna se inicia bastante, o antes daba rentabilidad y yo no me había enterado. El problema siempre tuvo. Bueno, pero se da con todo. Y ojo, si empezamos a cobrar ese tipo de cosas, que a lo mejor está bien. Ahora, no va a alcanzar ni la casita en el barrio privado para pagar a alguna gente que nos dejó el país como nos lo dejó. Esa también es una realidad. Yo no tengo problema. A mí, si tengo que echar para adelante con mi patrimonio, que es muy chiquito, posiblemente pueda hacer poco, pero nunca dejé de hacer cosas por ese miedo a que a lo mejor me cobraran el patrimonio. Y siempre hice las cosas responsablemente. E insisto, veníamos de empresas públicas sin inversión, requete recontra fundida, y que ponían en vilo la viabilidad de la República. Estrictamente con esto, Borsari, ¿usted va a pedir la destitución? Y, por supuesto.
lo estoy haciendo público por primera vez en este programa. Este, después algún rédito me tiene que dar de su parte, porque, pero es así. Porque además yo voté su venia. Ah, hubo venias que no votó la oposición, aún en el acuerdo interpartidario. No la votaron. Y la de Caloyo, por ejemplo. No la votaron. Yo hablé en cámara ese día. Ahora, quiero saber qué piensan ahora. Quiero saber los muchachos de las voces engoladas en el hemiciclo, en eso que se parece más a un teatro que a una oficina pública. Quiero saber qué van a decirme. Porque yo estuve 3 años y medio en el Instituto Nacional de Colonización y me abstuve permanentemente. Tuve varias propuestas para integrar la dirección nacional del MVP y renuncié a ello por respetar la Constitución de la República. Yo quiero saber qué van a pensar, porque acá se ve verdaderamente quiénes son los defensores de las leyes y quiénes pretenden la dignidad arriba y el regocijo abajo. Me quedan unos pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarle, porque ya que parece no estar atravesando el mejor momento de la relación, ni que hablar en la interna, pero tampoco había cuenta de lo que usted expone con la oposición. Desde el Partido Nacional en particular, el diputado Mario Jaime Trobo está insistiendo en que el MVP de alguna manera se está financiando con los negocios de exportación a Venezuela. El diputado Alejandro Sánchez había dicho que si Trobo no se retractaba, este tema había que llevarlo a la justicia y que había presentado una denuncia por difamación e injurias. ¿Orgánicamente el MVP ha tomado alguna determinación acerca de si lo va a denunciar o no? No aún, pero vamos a empezar por partes. En primer lugar, yo entiendo a Trobo. No, a Trobo no le puede entender la cabeza que nosotros como militantes de una organización política de izquierda donemos el 90% de nuestro salario. No lo entiende. No lo entiende. Ellos se financian su vida de ahí. Imposible que lo entienda. Pero además es liviano y es aventurero ir por ese camino. Porque lo tendrá que demostrar. No sé si el MVP le va a pedir o no le va a pedir. En este momento el MVP está profundamente discutiendo otras cosas que son mucho más importantes para el futuro del país. Pero ahora, es una irresponsabilidad hablar así sin pruebas, ¿no? Es como que yo dijera que no lo voy a hacer, jamás voy a decir esto, pero como yo dijera que a Trobo lo financia el narcotráfico o las mafias cubanas de Miami, no, yo eso no lo voy a decir, pero sería una irresponsabilidad si lo dijera, ¿no? La última, si le ofrecieran ser candidato a la presidencia del Frente Amplio, Mujica lo apuntó como uno de esos cuadros de renovación y esas personas que, en un momento utilizó una frase algo así como el que me puede llevar la bandera, el que le puedo pasar la bandera. Si le ofrecen ser candidato a la presidencia del Frente Amplio, ¿acepta ese viaje? Nunca respondo directo, parece que es una lógica extraña, pero primero, la bandera Mujica la va a llevar su pueblo, no la va a llevar un individuo. Y ojalá que sea su pueblo organizado, que sería lo mejor. Yo voy a donde me mandan. Hoy en este momento soy el secretario de organización del Movimiento de Participación Popular, que es un cargo de enorme responsabilidad. Posiblemente me tenga que hacer cargo del Senado, porque hacerse cargo definitivamente, ¿no? Sí, sí, y en ese caso no podría ser, porque eso sí, las cosas que se acuerdan en el Frente Amplio se cumplen. Para mí son palabras, porque además de todo, además de perfil bajo, además de no salir por la prensa, además tengo lealtad absoluta a mis compañeros. Andrés Berterreche, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen. Por favor, un gusto. La pausa y seguimos con muchas más noticias.